Doy por inaugurada la audiencia número 30 de nuestro 188 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad quiero expresarle mi agradecimiento y complacencia de poder tener aquí en, esta, en, en la celebración de esta audiencia los representantes de la sociedad civil, peticionarios de esta audiencia, a la ilustre representación del Estado Plurinacional de Bolivia. Me acompañan en esta oportunidad la comisionada Yulisa Mantilla Falcón, el comisionado José Luis Caballero, el relator especial para eh, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nuestra redesca, Javier Palumo, y el, el especialista George de Lima, en representación de la Secretaría Ejecutiva Adjunta. Quiero eh, identificar eh, el, esta audiencia que en mi condición de relatora para los derechos de niñez me complace muchísimo poderla atender directamente el impacto en los derechos de niñas, niños y adolescentes del embarazo y el matrimonio infantil en Bolivia. Quiero eh, indicarles además que eh, la distribución del tiempo es 20 minutos que se le concede a la sociedad civil, 20 minutos. Al Estado, la Comisión hace uso también de este mismo tiempo y luego podemos escuchar una, comentarios finales por parte de la sociedad civil y también del de Estado. ¿Cuál es el objetivo de esta audiencia? Es la posibilidad que tenemos primero de establecer un diálogo y presentar toda la información pertinente sobre el marco normativo que permite los matrimonios y uniones libres infantiles, tempranas o forzadas en Bolivia, y solicitar a la Comisión que inste al Estado a la derogación de esta normativa. De manera que vamos de inmediato a dar inicio. Permítame un segundo, permítame un segundo antes de dar inicio. Quiero para expresar de una manera muy especial una felicitación a Rosy, una de nuestras intérpretes, y un agradecimiento muy sincero y muy profundo por todo el trabajo que durante toda la semana los, los y las intérpretes han señalado. ¡Feliz cumpleaños, Rosy! Sí, no, no podía dejarlo pasar. Muchas gracias por la licencia en eso. Bien, inmediatamente, entonces, eh, para la participación de Sociedad Civil, les pediría identificarse con sus nombres y la organización de la sociedad que representan a efectos de nuestros registros. Bueno, muy buenos días a todos, todas, todes. Eh, mi nombre es Malena Morales, soy directora de IPAS Bolivia, ginecóloga obstetra. Martín Vidal Rebaca, coordinador de políticas de IPAS Bolivia. Muy bien. Eh, en realidad es un honor para nosotros como IVAS Bolivia y queremos hacer llegar nuestros más gratos eh, saludos a los comisionados y a nuestras altas autoridades que nos están acompañando y que para nosotros es un privilegio también estar aquí. Eh, queremos en primera instancia agradecer también a la, en general, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por aceptar nuestra solicitud de audiencia para exponer la situación de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y sus lamentables consecuencias que generen las niñas y adolescentes bolivianas. En esta oportunidad, IPAS Bolivia está representada, como decía por mi persona y Martín Vidao Rebaca, como coordinador de Políticas. Nuestra organización, sin fines de lucro, trabaja hace 25 años en Bolivia, fortaleciendo la capacidad de mujeres y jóvenes para ejercer plenamente sus derechos humanos, principalmente sus derechos sexuales y reproductivos. En este marco, informamos que en Bolivia los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, que en adelante nos referiremos a los mismos como MUITS, son legalmente permitidos y social y culturalmente aceptados, incumpliendo los estándares internacionales sobre la mencionada práctica nociva. La Constitución Política del Estado de Bolivia establece como mandato que las niñas y adolescentes son titulares de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo integral, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones, es decir, a contar con un proyecto de vida sin violencia, discriminación e injerencias arbitrarias. Sin embargo, en noviembre del 2014 se promulgó la ley número 603 denominada Código de las Familias y Procedimiento Familiar, que permite legalmente los MUITs al incorporar excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio y registrar uniones libres desde los 16 años, previa autorización de los padres o tutores, en total contradicción con los estándares y recomendaciones internacionales que las prohíbe. Mediante nota oficial de octubre del 2023, el Director Nacional de Servicio de Registro Cívico dio respuesta a la solicitud de Ipas Bolivia sobre información oficial de registros de muy informando que entre las gestiones del 2015 al 11 de septiembre del 2023 se, se registraron 3.652 matrimonios y uniones libres de mujeres adolescentes de 15 a 17 años, 232 de varones adolescentes y 193 de ambos contrayentes adolescentes. De acuerdo a los datos mencionados, las mujeres adolescentes son las más afectadas, representando un 89.5% del total de los MUITs. Un 5.7% afecta directamente a los varones adolescentes y alarma aún más el registro de 4.8% de ambos contrayentes de 15 a 17 años. Las cifras reflejan que cada día se registra en promedio 1.3 matrimonios infantiles y uniones tempranas. Por su parte, la agencia de noticias Fides Bolivia, en agosto del 2023, publicó el artículo: Bolivia en los últimos 12 años, más de 10.000 mujeres de 13 a 17 años se casaron en el cual el anterior director nacional del Servicio de Registro Cívico refirió textualmente, desde el 2010 hasta el 2022, 11.297 adolescentes entre 13 y 17 años se casaron en el país. De esa cantidad, el 89% fueron niñas y adolescentes mujeres. De acuerdo con datos del último Censo de Población y Vivienda de Bolivia del año 2012, el Instituto Nacional de Estadística reveló que en mujeres menores de 18 años de edad predominan las uniones de hecho o el concubinato sobre los matrimonios, cifra que asciende al 84.9% de mujeres que declararon estar en unión y el 15.1% en matrimonio. Al cruzar información del censo, se advierte que 23.770 adolescentes de 15 a 17 años afirmaron haber estado casadas, en unión libre, separadas, divorciadas y viudas. De esta forma se evidencian al menos dos brechas. Primero, las excepciones de la norma y segundo, las uniones tempranas forzadas sin registro, es decir, que violan no la normativa vigente. La ausencia de datos oficiales de las uniones infantiles no registradas no permite advertir esta realidad de manera objetiva. Toda vez que se invisibiliza o peor aún se naturaliza situación que lejos de ser condenada por la sociedad, ésta se convierte en cómplice. Lo cual se constituye en un óbice social y natural para detener esta práctica que conlleva la vulneración de derechos humanos con mayor énfasis a los derechos sexuales y derechos reproductivos y sus negativas consecuencias. De acuerdo con la encuesta de, eh, de demografía y salud del año 2016, del total de embarazos en Bolivia, 50.5% son embarazos no intencionales. Además, el 50% de las mujeres menores de 20 años señalaron que querían ser madres más tarde. El Sistema Nacional de Información de Salud, Vigilancia y Epidemiología reportó entre las gestiones del 2020 a julio de 2023, 131,695 embarazos en niñas y adolescentes, es decir, 104 por día, de los cuales alarma que más del 6% del total representa niñas menores de 15 años, el 94% adolescentes de 15 a 17 años, y todos estos constituyen un riesgo para la vida y salud integral de las mismas. En julio del año en curso, la viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional expresó en diferentes medios de comunicación su preocupación ante la alarmante cifra de embarazos en menores, que en su mayoría son producto de violación, al respecto afirmó que el dato referido enciende las alarmas, que enciende las alarmas es el índice de embarazo en adolescentes en Bolivia que alcanza a 104 por día, una de las tasas más preocupantes de América Latina. Asimismo, el Sistema Nacional de Información de Salud reportó en su indicador de consulta externa por especialidad de ginecología y obstetricia en el periodo comprendido entre 2020 hasta junio del 2023 los siguientes datos. 21.219 consultas de niñas de 10 a 14 años. Y 205.802 consultas de adolescentes entre 15 a 19 años, cifras que representan 178 niñas o adolescentes atendidas por día en las especialidades de ginecología y obstetricia. Señoras y señores comisionados, las cifras expuestas nos preocupan altamente y nos deben llevar a una profunda reflexión sobre la situación de las niñas y adolescentes en Bolivia. Una niña que en lugar de estar jugando, aprendiendo y divirtiéndose como parte de su desarrollo integral, tristemente se encuentra esperando ser atendida en consultas de ginecología y obstetricia y por supuesto con un proyecto de vida destruido. Entre las gestiones 2018 al 15 de octubre del 2023, datos oficiales de la Fiscalía General del Estado Reportan cifras elevadas por la Comisión del Delito de Violación Infante, Niño, Niña o Adolescente, registrando un total de 11.155 casos y, con relación al delito de estupro, 7.765 casos, lo que representa un total de nueve casos por día de vulneraciones a la integridad sexual a niñas, niños y adolescentes bolivianos. Un comparativo entre las gestiones analizadas refleja un incremento del 115% en el delito de violación infante, niño, niña, adolescente y un 94% en estupro, y ambos se encuentran entre los 15 delitos más denunciados por gestión. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en agosto del presente año exhortó al Estado a reforzar políticas públicas para prevenir agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes, debido a que el Programa Integral de la Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas y Adolescentes 2015-2020 del Ministerio de Justicia presentó limitaciones en su alcance y es necesario un nuevo programa integral para continuar con la tarea iniciada. Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la visita in loco a Bolivia en marzo del 2023, emitió el documento Observaciones Preliminares. En el cual señaló que a 17 años de su anterior visita notaron con profunda preocupación que persisten los elevados niveles de violencia de género, feminicidios, violencia sexual contra las niñas y adolescentes, así como embarazos de niñas, advirtiendo además una debilidad en la generación de políticas públicas específicas para su prevención y abordaje, diferenciado por las instancias competentes. <coughs> En el año 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia constitucional número 0206-2014, determinando la constitucionalidad de las causales de violación, estupro, e incesto y cuando la vida o la salud de la madre está en riesgo para acceder a la interrupción del embarazo y resolvió la inconstitucionalidad de los requisitos judiciales, marcando uno de los avances más importantes con relación al acceso a la interrupción del embarazo en Bolivia. Sin embargo, después de casi 10 años de la emisión de la sentencia y la puesta en vigencia del procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia por parte del Ministerio de Salud y Deportes, persisten obstáculos que no permiten a mujeres acogerse a la interrupción del embarazo, especialmente a niñas y adolescentes. El personal de salud retrasa o niega la prestación del servicio, alegando que requieren autorización de los progenitores o de un familiar o la presencia de la defensoría de la niñez o adolescencia, y vulnerando la autonomía progresiva y acogiéndose a la objeción de conciencia distorsionada por prejuicios, estigmatización o desconocimiento de la norma. Otro de los obstáculos es la vulneración del derecho a la intimidad confidencialidad, injerencias arbitrarias y abusivas en la vida privada, traducido este, por ejemplo, en un caso emblemático denominado Niña de Yapacaní, que consternó a la sociedad boliviana en octubre del año 2021, niña de 11 años que fue víctima de violencia sexual quedando embarazada. Ante dicha situación, la niña expresó en reiteradas oportunidades su deseo de no ser madre y dar su consentimiento para interrumpir el embarazo. La interrupción fue suspendida por la injerencia arbitraria de grupos religiosos que ofrecieron a la madre de la víctima dádivas económicas para que la niña continúe con su embarazo. La Defensoría del Pueblo, al tomar conocimiento de los hechos, presentó una acción de amparo constitucional para proteger los derechos lesionados de la niña. La Sala Constitucional Primera del Departamento de La Paz concedió en parte la tutela invocada y por procedimiento constitucional se encuentra en, en, en revisión dicho amparo ante el Tribunal Constitucional, que lamentablemente, pero han transcurrido dos años que no se han pronunciado. Sobre la interrupción del embarazo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco expresó públicamente, adicionalmente a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que facilita el acceso de las mujeres, niñas, adolescentes a la interrupción voluntaria del embarazo, persisten obstáculos de hecho y de derecho que les impiden acceder a esta práctica. Ello con un impacto diferenciado sobre aquellas que viven en zonas rurales y sobre niñas y adolescentes principales víctimas de violencia sexual. Por último, en la gestión 2021, el Sistema Nacional de Información en Salud registró 85.6% de interrupciones legales del embarazo por violencia sexual a menores de 19 años. En la gestión 2022, 83.6% y 78.7% hasta septiembre del 2023, cifras que revelan la grave situación de la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Muchas gracias. Señoras y señores comisionados y distinguidas autoridades, ahora me voy a referir al marco normativo en Bolivia que permite los MIFTs. El párrafo 1 del artículo 139 del Código de las Familias y Procedimiento Familiar establece que la edad mínima para contraer matrimonio o unión libre es a partir de los 18 años. Sin embargo, los párrafos 2 y 3 refieren que de manera excepcional se puede constituir matrimonio o unión libre a los 16 años de edad, siempre que se cuente con la autorización escrita de la autoridad parental o de quien tenga la tutela o la guarda o a la falta de estos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, siendo también válida la autorización verbal al momento de la celebración del matrimonio o del registro de unión libre, o finalmente se puede solicitar la misma a la autoridad judicial. Por su parte, el artículo 170, minoridad, determina que el matrimonio o la unión libre entre personas menores a la edad requerida se revalida por el transcurso del tiempo que hiciera falta para que los cónyuges alcancen a la edad determinada. Si siendo púberes hubieran hecho vida en común durante dicho lapso o se hubiesen concebido, los señalados se traducen vulneraciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes, omitiendo por parte del Estado el cumplimiento de la Recomendación General número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Observación General número 18 del Comité de los Niños sobre Prácticas Nocivas, adoptados de manera conjunta mismas que determinan específicamente que el matrimonio y unión libre o de hecho es cualquier matrimonio en el que al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años, además que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre informado de una de las partes o de ninguna de ellas, enfatizando que en la mayoría de los casos, ya sean de hecho o de derecho, las niñas y adolescentes son las más afectadas. Los MIST en Bolivia responden a prácticas tradicionales mantenidas por normas sociales y culturales que perpetúan el dominio masculino y desigualdad de mujeres, adolescentes y niñas, que se traducen en imposiciones de familiares, miembros de comunidad, de la comunidad o de la sociedad en general, vulnerando sus derechos a su proyecto de vida, al consentimiento libre e informado, a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, a la educación, a la integridad sexual, a la salud, muchas veces asociados con el embarazo no deseado, embarazo forzado abortos inseguros que ponen en riesgo la vida y salud integral, a no ser torturada ni sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a una vida libre de violencia que determina su exclusión y que desencadena en depresión e incluso en suicidios. Como bien se ha indicado, la Sentencia Constitucional 0206 reconoce el derecho que les asiste a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, a la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, las niñas que se encuentran en la práctica nociva de los MIFT, no se acogen a las mismas por su situación, realidad que se traduce en embarazos forzados, es decir, tortura. La realidad descrita no ha sido in inadvertida por la Organización de las Naciones Unidas, tomando en cuenta que en el tercer ciclo de evaluación del examen periódico universal al Estado Plurinacional de Bolivia, el año 2019, la República Italiana recomendó adoptar medidas contra los MIFTs, recomendación que fue aceptada por Bolivia, no obstante aún no se ha realizado acción alguna para su cumplimiento. Igualmente los comités económicos, sociales y culturales el 2021 contra la tortura el mismo año para la eliminación de la discriminación contra la mujer en la gestión 2022 de los derechos del niño en la presente gestión, en sus observaciones generales recomendaron eliminar las excepciones del Código de las Familias y del procedimiento familiar que permiten el matrimonio y la unión de menores de 18 años, realizar campañas de prevención, y concientización dirigidas a los progenitores, docentes y líderes religiosos sobre los efectos nocivos de los MIFT y de los embarazos forzados de niñas y adolescentes, entre otras que a la fecha el Estado tampoco ha dado cumplimiento. Por todo lo expuesto, IPAS insta al Estado Plurinacional de Bolivia con carácter prioritario las siguientes acciones por el bienestar biopsicosocial de nuestras niñas y adolescentes. Promulgar una ley que elimine cualquier excepción a la edad mínima para contraer matrimonio, registrar y revalidar uniones libres establecidas en el Código de las Familias y Procedimiento Familiar, erradicando de esta forma los matrimonios y uniones libres infantiles tempranas y forzadas. Resolver la revisión de la resolución del amparo constitucional en el caso de Niña Yapacaní, que se encuentra hace dos años en el Tribunal Constitucional. Cumplir las recomendaciones internacionales de los diferentes comités de las Naciones Unidas. Generar acciones orientadas a incluir en la currícula escolar la prevención de los MIFs y embarazos forzados con el fin de erradicar su naturalización cultural. Actualizar y poner en vigencia un nuevo plan plurinacional de prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes por las instancias competentes. Desarrollar campañas de desestigmatización. A la interrupción legal del embarazo al personal del Sistema Nacional de Salud sobre la atención y prestación obligatoria de servicio a niñas y adolescentes en cumplimiento al principio de la autonomía progresiva, aprobar con carácter inmediato un programa integral contra la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, Promulgar una ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes en cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Lozada versus Bolivia en la gestión legislativa plurinacional 2023-2024. Promulgar una ley integral de derechos sexuales y derechos reproductivos destinados al acceso a la salud sexual y salud reproductiva de forma integral y que elimine los abortos clandestinos e inseguros en el marco de la exhortación de la sentencia 0206 emitida por el Tribunal Constitucional. Finalmente, aprovechamos esta oportunidad para reconocer al Congreso peru peruano que aprobó por mayoría el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años, cumpliendo las recomendaciones internacionales. Mm. Señores comisionados y comisionadas, distinguidas autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia ni esposas ni concubinas, las niñas son niñas. Qué lindo, Qué hermoso. Muchas gracias. Eh, paso de inmediato la palabra a la ilustre representación del Estado. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta, en ejercicio de la presidencia, comisionada Esmeralda Arosemena, comisionado relator para Bolivia, doctor José Luis Caballero, comisionada Julisa Mantilla, un saludo especial al... Relator especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la secretaria adjunta María Claudia Pulido. Es un honor estar en esta, eh, en esta audiencia dentro de este periodo de sesiones, señora presidenta, y agradecemos a los peticionarios eh, el planteamiento de un tema fundamental para nosotros, como hemos venido sosteniendo en diferentes acciones en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En la visita in loco que tuvimos el honor de recibir a la Comisión en nuestro país, la primera además que se dio después de la interrupción de la pandemia del 27 al 31 de marzo, y como se da en nuestra actitud ordinaria todos los días, es nuestra, nuestro deseo construir siempre de la mano de nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos una agenda protectiva de los derechos humanos. Las personas que nos conocen saben que en muchas ocasiones hemos estado del otro lado de la mesa y nos llena de orgullo saber que hemos contribuido tanto desde el punto de vista del Estado como desde el punto de vista de la sociedad civil. Yo tengo el alto honor de presentar a la doctora Nadia Cruz. Ella es la viceministra de Igualdad de Oportunidades, ex defensora del pueblo, una persona que no necesito presentarla ante esta comisión. Ustedes la conocen muy bien. Recientemente fue también eh, eh, una autoridad que dio mucho en la recuperación de los valores y la democracia en nuestro país después del de quiebre constitucional y el golpe de Estado que vivimos un día como hoy exactamente hace cuatro años, un 10 de, de noviembre. La acompaña la doctora Janet Bustillos. Eh, ella hace mucho tiempo ejerce las funciones de directora de derechos humanos de la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia y eh, sin más yo le voy a ceder la palabra a la señora viceministra reiterándole nuestro agradecimiento por esta convocatoria y un saludo especial a la doctora malena morales y a mi amigo el doctor martín vidaurre de larga data en la defensa de los derechos humanos. muchas gracias. Eh, a tiempo de sol saludar a los solicitantes a las compañeras compañeros a las miembros los miembros de la comisión y de la secretaría ejecutiva Queremos solicitar eh, que se puedan considerar algunas observaciones que realizamos como estado a la lectura de datos estadísticos que ha presentado los solicitantes, debido a que la misma eh, no gozaría de objetividad suficiente y se la presenta sin tomar en cuenta hitos de evolución normativa y contextual que ya se han desarrollado en nuestro país. En el punto 7 de la solicitud es importante aclarar que el reporte de partidas de matrimonio de menores de 18 años previas a la gestión 2014 responde a un marco normativo diferente al actual, a la ley 996, ex código de familia, que permitía matrimonios para varones desde los 16 y mujeres desde los 14 años cumplidos. Habiéndose registrado entre el 2010 al 2014 6.846 matrimonios de mujeres y varones menores de 18 años, que varía de acuerdo al dato que eh, IPAS realiza de 1.200 registros anuales que han señalado. También es importante señalar que en 2014, con la vigencia de la Ley 603 Código de Familias y del Proceso Familiar, ya se inició la primera modificación en cuanto a la edad mínima para acceder al matrimonio. Si bien se establece los 18 años de edad, es evidente que se implementa o que se sube el dato de los 14 años hacia los 16 con requisitos legales que trataríamos o procuraríamos que protejan los derechos de las y los adolescentes que consoliden una relación jurídica de este tipo. Pese a contar con la información, eh, no se ha señalado la disminución de casos acontecidos del 2010 a la actualidad. Toda vez que el 2010 se han registrado 1.643 matrimonios y con la implementación de la modificación normativa y otras políticas públicas, actualmente se han logrado disminuir en un 94.6% los matrimonios de acuerdo a datos oficiales del CERESI. Debiendo reportar que para la presente gestión, por ejemplo, se han llegado a registrar hasta 89 matrimonios en adolescentes menores de 18 y mayores de 16 años, que reconocemos como una problemática que está siendo trabajada actualmente por nuestro Estado. Sin embargo, debemos señalar que este escenario no es atípico en la región americana. Vemos también otros países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela que también consideran estas excepcionalidades y seguramente será importante poder analizarlas de acuerdo a las realidades y a los contextos normativos de cada región. En cuanto al punto 8 de la solicitud, es necesario aclarar primero que el Instituto Nacional de Estadística no es la institución encargada del registro de partidas de matrimonio. Dos, que la cifra reportada de más de 32 mil casos no es verosímil toda vez que en consulta con el Cereci, el 2014 la población femenina menor a 18 años ha registrado hasta 1.267 partidas de matrimonio. De la misma manera, sobre el apartado 10 presentado por los solicitantes, es importante aclarar. Perdón. Es importante aclarar que los datos de la encuesta de hogares son únicamente ponderaciones basadas en proyecciones de poblaciones, con base de cálculo en el Censo Nacional del 2012 con variables planas que no toman en consideración la evolución normativa ni derechos extraordinarios. Segundo, que no se podría concluir un dato sobre uniones libres, siendo que la encuesta de hogares mencionadas solo se consultó la variable sobre estado civil o conyugal actual y nada relacionado a uniones libres específicamente. Por otra parte, en esta encuesta no fue incluida una variable relativa a personas obligadas a casarse. Y por otro lado, la parte solicitante ingresa en contradicciones respecto a los apartados 10, 11 y 12, pues señala la existencia de 12.500 adolescentes que se encuentran en uniones libres. Más adelante en su párrafo 12 señala que no existen registros de uniones libres. Y nuevamente en el apartado 11 indica que estas cifras de uniones libres generarían con certeza o incrementarían los datos, inferencia de certeza que evidentemente es subjetiva. Por lo sucintamente señalado, observamos que las afirmaciones señaladas en datos y situación social que plantean los solicitantes carecen de base empírica y no pueden ser sostenidas desde una perspectiva estadística rigurosa, develándose falta de rastreabilidad a la fuente primaria del dato y evidenciándose una cadena de referencias que no proporciona certeza y trazabilidad a la información presentada, que esperamos estas aclaraciones con la información que vamos a adjuntar pueda ser considerada por la Comisión. En cuanto a la información compartida en el apartado 13 sobre el número de casos de delitos contra la integridad sexual entre 2018 y 2023, en la solicitud se pretende hacer ver que el 100% de estos casos fueron cometidos dentro de matrimonios o uniones, matrimonios o uniones libres. Esa afirmación es poco responsable en cuanto a la problemática de violencia sexual que como Estado reconocemos y estamos atendiendo dentro del, dentro del Estado. CLARA PRUEBA DE ESTA INCONSISTENCIA ES QUE DE ACUERDO A INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE, SOLO EL 2023 HASTA JULIO SE HAN REGISTRADO 1,478 DENUNCIAS DE VIOLACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EL DATO OFICIAL PROPORCIONADO POR CERECI QUE ALCANZA 89 MATRIMONIOS DE MENORES DE 18 AÑOS LLEGARÍA A INFERIR que solo el 6% de estos casos o el 6% de casos del de, de Ministerio Público estarían relacionados a matrimonios de niñas, niños y adolescentes. Ese dato o la lectura de ese dato tampoco es correcto. En fin, estimados miembros de la comisión, pese a estos hechos y aclaraciones expuestos que develan inconsistencia en datos presentados por los solicitantes, Queremos informar que el Estado viene tratando un proyecto de ley, el 093 quebrado 2022-2023, que tiene por finalidad prohibir el matrimonio y la unión libre entre personas menores de 18 años o entre un adulto y un menor, planteando modificaciones entre varias a los artículos 139 y 170 de la ley 603. Sin embargo, deben comprender ustedes que las luchas en contra de la discriminación, descolonización y despatriarcalización tienen una larga data en nuestro país y pese a la refundación del Estado Plurinacional en 2009, todavía nos demandan tanto a las instituciones públicas como a la sociedad civil y a la comunidad internacional, además de recomendar valorar los avances y acompañar los procesos que desmontan estas causas estructurales. En ese marco y en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en la Convención, Bolivia está desarrollando normativas específicas para la protección de las familias como núcleo de la sociedad y también en la instauración de un sistema de protección a nivel nacional de tutela efectiva de niñas, niños y adolescentes. Vamos a hacer referencia a tres hitos normativos importantes para que ustedes puedan conocer. El primero... La ley 548, el Código Niña, Niño y Adolescente, que establece medidas de prevención, asistencia y protección integral especial contra cualquier forma de vulneración a la integridad sexual, física y psicológica de esta población, así como la implementación del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente sin que articula órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios cuyos objetivos específicos son garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, la ley 603, respecto a la permisibilidad de matrimonios o uniones libres a partir de los 16 años, es importante señalar que también han generado medidas específicas para garantizar el ejercicio de derechos de adolescentes, varones y mujeres que se vean involucrados en este tipo de relaciones jurídicas, como por ejemplo las condicionantes de la libre voluntad sin que medie dolo, error o algún tipo de violencia, como expresamente lo señala la norma. Y complementariamente el sistema penal boliviano que investiga y sanciona a los responsables de cualquier vulneración en contra de la integridad física, psicológica y sexual, en búsqueda de la reparación integral de las víctimas dentro de todo el territorio nacional. Estos tres hitos normativos reflejan que existe un trabajo articulado sobre la evolución de protección de niñas, niños y adolescentes de forma integral, además en cumplimiento de recomendaciones y observaciones generales del Comité de Naciones Unidas y las últimas sentencias emitidas por la Corte, como en el caso Brisangulo contra Bolivia. Además, es importante y como es de, de su conocimiento, nuestro bloque normativo en cuestión de tutela de familias, niñez y adolescencia y normas penales se encuentra siendo permanentemente evaluado por el sistema de órganos de tratado y el examen periódico universal, demostrando así que el Estado tiene predisposición y compromiso en continuar avanzando y ajustando el ordenamiento jurídico de manera progresiva. Por otro lado, es importante también poner en conocimiento y contextualizar que Bolivia actualmente se encuentra y ha activado los consejos de coordinación sectorial e intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente y por una vida libre de violencia, donde aglutinan a cuatro diferentes niveles de gobierno y miembros de las organizaciones de sociedad civil para poder generar un análisis exhaustivo y progresivo de comprender nuestro ordenamiento en virtud de la convencionalidad en el marco del seguimiento y cumplimiento de recomendaciones internacionales. Por otro lado, también se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 305 quebrado 2022, ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que modifica el tipo penal de trata de personas, deroga el tipo penal de estupro y ajusta a la jurisprudencia internacional el contenido del delito de torturas. Por otro lado, queremos eh, generar o, o informar a la comisión los hitos importantes que tenemos respecto a los derechos que, las, que los solicitantes han señalado como presuntamente amenazados. Respecto al derecho a la educación... Es importante señalar que de la aseveración sobre la deserción escolar que han indicado, a través de nuestra política del bono Juancito Pinto entre el 2017 y el 2022, se ha logrado beneficiar a 13 millones 295 mil 879 estudiantes de todos los niveles de educación, logrando Bolivia disminuir la deserción registrada el 2010 de 3.42 a 1.88 al 2022 pese al golpe de Estado que ha sufrido nuestro país y a la pandemia de COVID-19. Por otro lado, señalar que cada gestión del Ministerio de Educación aprueba normas generales que incorporan un capítulo específico de políticas sociales en educación que contemplan acciones de movilización social, medidas de prevención, protección y actuación ante la problemática de violencia en unidades educativas. Por otro lado, actualmente el 66% del total de unidades educativas cuentan con un plan de convivencia pacífica en su mayoría aprobado e implementado o en proceso de construcción. Por otro lado, desde el ámbito de educación se ha elaborado e implementado una guía de identificación de violencia intrafamiliar en el ámbito educativo, el programa de educación integral en sexualidad textos de aprendizaje con contenidos desarrollados para la prevención de violencia, educación integral en sexualidad y prevención del embarazo adolescente y la estrategia de lucha contra la violencia en el ámbito educativo. También es importante señalar que la actual currícula incorporó en el nivel inicial educación primaria comunitaria y vocacional, educación secundaria comunitaria, 93 contenidos de los cuales podemos destacar derecho a la vida armónica en la familia, respeto, equidad y complementariedad entre hombre y mujer, despatriarcalización, derecho de las niñas y niños a una vida libre de violencia, equidad de género, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y toma de decisiones responsables, autoconocimiento para la aproximación al proyecto de vida, entre otros. Respecto a una vida libre de violencia, este derecho se ha logrado implementar el Plan Multisectorial de Niñez y Adolescencia 2021-2025 orientado a la erradicación de todo tipo de violencia. El Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a niñas, niños y adolescentes 2015 al 2020 y actualmente estamos desarrollando un programa para las gestiones 2023 al 2030 bajo los componentes de prevención concientización, atención, sanción, protección y reconstrucción afectiva y emocional integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Debemos señalar a la Comisión que el Estado, a través de todos sus niveles de gobierno, tiene la responsabilidad de implementar campañas comunicacionales de prevención y protección de grupos de personas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a los datos estadísticos de ejecución presupuestaria o disponibilidad presupuestaria de entidades territoriales autónomas, cerca del 50% está destinado a las tareas de prevención. Por tanto, focalizar unas campañas de prevención solamente en el Estado central disminuiría o debilitaría las campañas que se realizan desde otras entidades, en este caso en el marco de las entidades territoriales autónomas. También es importante que se pueda destacar la implementación de políticas del Estado que este año se han venido eh, orientando como la Política Pública Plurinacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que establece líneas de acción en los diferentes niveles de gobierno respecto al cuidado cariñoso y sensible que involucre entornos seguros y protectores la política y plan plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas orientadas a la protección de niñas, niños y adolescentes contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Además, es importante que la Comisión considere el proyecto de ley 372-22-23 de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes orientada a priorizar al acceso a justicia y determinando la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual y la creación de una comisión de la verdad para estos casos, cuyo tratamiento se va a retomar en esta siguiente legislatura. Respecto al derecho a la salud, Bolivia, dentro del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, contempla el Programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural priorizando las sesiones educativas de prevención sobre violencia infantil y en adolescencia, logrando, entre el 2015 al 2022, beneficiar a un total de 127.321 niñas, niños y adolescentes como beneficiarias de este programa. Por otra parte, tenemos el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual que fortalece el trabajo de los equipos de salud brindando herramientas técnicas, conceptuales y prácticas sobre cómo atender de manera integral una emergencia médica en los servicios de salud a víctimas de violencia sexual, ya sean infantes, niñas, niños adolescentes, jóvenes, mujeres, adultas mayores, personas con discapacidad y otras minorías y diversidades en establecimientos de salud. En cuanto al embarazo adolescente, es importante considerar que Bolivia ha desarrollado el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 y su meta para disminuir la tasa específica de embarazo en adolescentes, en el cual se tuvo un avance positivo con una disminución al 64% según estudios del Banco Mundial. Por otro lado, el Plan Sectorial de Desarrollo Integral 2021-2025, que establece ocho indicadores relacionados a la disminución del embarazo en adolescentes aún en ejecución. También la Estrategia de Atención Integral de Adolescentes AIDA, que presta una atención diferenciada e incorpora productos y servicios de salud adaptados, accesibles, aceptables y apropiados para las necesidades de las y los adolescentes con la finalidad de mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva, contando a julio del presente año con 179 establecimientos de salud certificados y 250 en proceso de implementación. Por otro lado, tenemos la implementación del Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015 a 2020 y el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien de la Juventud 2021-2025, que implementan acciones de salud preventiva e integral en áreas de nutrición, alimentación saludable, salud mental y derechos sexuales y reproductivos. Es importante comunicar a la Comisión que actualmente se han conformado y reactivado seis plataformas departamentales de prevención de embarazo adolescente compuesta por los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil, en particular adolescentes y jóvenes que se encuentran eh, ejerciendo su derecho de participación. Con los avances desarrollados se ha logrado una disminución de casos de embarazos no deseados ni planificados en adolescentes y jóvenes entre 10 a 19 años, toda vez que a partir del 2015 se observa una reducción sostenida que teníamos de 82416 embarazos adolescentes a 32470 el 2022, es decir, se ha logrado una reducción del 60.63%. Reconocemos que si bien estos datos pueden ser alentadores, esta problemática es latente y queremos informar a la comisión la preocupación que tiene el órgano ejecutivo traducida en una política pública de prevención pero también atención del embarazo adolescente que nos encontramos desarrollando. Por otra parte, queremos señalar respecto a la sentencia constitucional 206 quebrado 2014, complementada con el procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud, las condiciones que se han generado para un aborto legal en Bolivia. En este marco, saludamos el reconocimiento que realiza IPAS y queremos informar. Que las diferentes causales no se reducen solamente al hecho de violación, estupro relacionados a menores, sino en nuestro actual sistema de salud está habilitando o habilitado otro tipo de causales, en caso de que no hablemos solamente de embarazos no deseados o en casos de violencia sexual, sino cuando tenemos un peligro peligro de vida de la madre, las malformaciones congénitas, los riesgos de salud, entre otros que actualmente él, eh, se ha podido eh, ver en los datos que tiene el, el, nuestro sistema de salud. Por otra parte, eh, creemos y observamos que existe un contrasentido reducir las causas del eh, matrimonio infantil o las uniones en, eh, tempranas. Creemos que existen multifactores y efectos de problemáticas diferenciadas a los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. Las conclusiones sobre una de sus causas estructurales radican en la pobreza. Y en ese punto nuestro país ha trabajado incansablemente habiendo disminuido los índices de pobreza y pobreza extrema de 21.6% que registrábamos el año 2010, 2009 al 11.1% el año 2021, nuevamente pese a una pandemia global y pese a un golpe de Estado. Sin dejar de lado que las prácticas tradicionales de dominio masculino y la desigualdad de mujeres, comprendidas estas como prácticas culturales nocivas, Bolivia ha priorizado y prioriza acciones para contrarrestarlas a través de una lucha estatal por la despatriarcalización que se han materializado solamente en dos hitos para poder mencionarlos. El año 2022 como año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres, o en nuestra actual política pública de descolonización y despatriarcalización, también es importante señalar que el año 2023 se lo ha declarado como año de la juventud hacia el bicentenario, donde se han incorporado líneas de acción para impulsar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes y gestiones en salud para eh, la juventud en el Estado Plurinacional. Respetando el tiempo que se nos ha otorgado y con la predisposición para ampliar la información que requiera la, la Comisión, ratificamos que existen problemáticas que reconocemos que todavía merecen y están siendo atendidas por el Estado Plurinacional, por el Gobierno Nacional. En esa línea, ratificamos nuestro trabajo para contrarrestar las causas, los efectos y las problemáticas colaterales del matrimonio infantil y las uniones tempranas, tanto en la modificación y ajuste normativo que es necesario, en la elaboración e implementación de políticas públicas sobre las cuales se están trabajando, así como en las acciones afirmativas en favor de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. En ese marco, queremos a convocar no solamente a IPAS, sino a sociedad civil para que Ajá. puedan acompañar sí. el trabajo que nos encontramos desarrollando en el gobierno. Y también pedimos Ajá. al sistema interamericano que con su experiencia y criterio técnico pueda acompañar, pueda conocer las tareas que venimos desarrollando, que también Ajá. podrían irradiar en la región, como por ejemplo en la lucha por la despatriarcalización de Bolivia y de América Latina. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, tuvimos unos tres minutos más de del tiempo, que a lo mejor entonces lo vamos a restar en la próxima intervención. Eh, paso entonces a la siguiente fase de la audiencia. En este eh, inicio señalándoles eh, la, la, la gran importancia de esta, de esta audiencia con toda la información que se ha vertido, vamos a escuchar ahora la participación de los comisionados y relator especial, con, tanto como la Secretaría. Eh, Yulisa Mantilla, comisionada. Eh, muchas gracias. Como relatora para los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Inicio con un saludo cordial al ilustre Estado de Bolivia y también a la representación. Yo recuerdo, ya que han mencionado la, la visita que tuvimos a Bolivia, eh, que en los intercambios eh, yo le decía al embajador y a a los ministros en ese momento que no puede haber lucha contra el colonialismo si no hay lucha contra el patriarcado, ¿no es cierto? Y creo que es importante no olvidarlos. Aquí hemos escuchado dos versiones muy distintas, ¿no?, de lo que los datos de la sociedad civil y lo que nos plantea el Estado. Pero lo que sí es en común es el reconocimiento que existe el matrimonio infantil de práctica. O sea, lo que se ha cuestionado son los datos y ya habrá ocasión de que se aclare, pero el problema como tal, la problemática sí existe. Y cuando hablo de matrimonio infantil, no es solamente, y eso también hay que tenerlo en cuenta, el que se realiza eh, con los documentos y tal, sino también las uniones de hecho, que no se llamen matrimonio, son convivencias y también están dentro de esta situación. Y ahí ya tengo algunas preguntas, porque he estado escuchando con mucha atención. Por un lado, el tema del abandono, la deserción escolar que nos presenta los datos del Estado, no los vi diferenciados por género, ¿no? Cuántos niños y cuántas niñas y a eso el tema del embarazo no porque la deserción escolar por embarazo es totalmente conocida entonces eso esa causal no está en los datos y me parece que es muy importante tenerla en cuenta por otro lado eh, tampoco vi información y nos gustaría tener sobre políticas de salud es decir las niñas que son de una vez o sea las niñas que son forzadas al matrimonio y aquí hablo forzado porque el consentimiento no se puede eh, eh, presumir, eh, y que son forzadas a los 10, 12, 13, 14 años a tener relaciones sexuales o embarazos, sufren daño en su, en su cuerpo, y en su salud física y en su salud mental. Entonces, esos datos no, no, no los vi, y sí sería importante tenerlos, sino ahora pues enviarlos luego. Ahora, por otro lado, tenía una, una, una duda, y, y he escuchado todos los proyectos, el marco normativo, etcétera. Pero lo cierto es que el Código Penal Boliviano eh, permite el aborto en el caso de que el embarazo sea producto de una violación o que la embarazada sea una niña o adolescente. Y eso se ratifica y se da más detalles en la sentencia 06 del 2014. Es el marco vigente. Entonces. Los casos en los cuales, eh, eh, que nosotros hemos conocido, hemos sabido estos casos, y hay muchísimos, de niñas que son forzadas a continuar el embarazo por líderes religiosos y tal, ¿cómo los está asumiendo el Estado como far, parte de su obligación de prevenir también otras violaciones de derechos humanos? Porque además un marco normativo lo permite, ¿no? O sea, aquellas personas que le impiden una niña el aborto, ¿no? Eh, están violando el Código Penal, entonces hay sanciones para aquellas personas que impiden... Hay procesos judiciales, hay investigaciones, eso sería importante. Y hablo de los líderes religiosos, pero también del personal de salud y de policía, porque el código de ustedes sí lo permite. Entonces, la persona que impide el, el aborto está violando el código. Por otro lado, y ya para, para ir terminando, eh, también el caso Angulo Lozada que ustedes han mencionado, es clarísimo, la corte en el caso Angulo Lozada contra Bolivia, es clarísimo la importancia de la perspectiva de género y de niñez. ¿De acuerdo? Eh, y hay otro tema también interesante que yo sí lo quiero plantear. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los Estados partes se comprometen a adoptar eh, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades. Entonces, si ya lo tienen en el Código Penal, pero si no está pasando, ¿qué es lo que van a hacer para que sí se permita? Más allá también de la prohibición del matrimonio infantil y todas las formas. Eso en primer lugar. Y por otro lado, también quiero recordar algo... Que, que a veces nos olvidamos o no lo tenemos tan presente, Bolivia como otros estados han ratificado CEDAW y Belén do Pará. Y ahí hay una obligación de transformar todas las prácticas sociales o culturales que perpetúen la subordinación de las mujeres. Entonces, ahí sí creo que es importante como ese es el fundamento de las obligaciones del Estado, además de la debida diligencia reforzada. Entonces, sí me gustaría tener más datos vinculados a salud y diferenciados y cómo están resolviendo este tema de la, del impedimento del aborto cuando el Código Penal de ustedes sí lo permite. Gracias, Presidenta. Gracias, Comisionada. Comisionado José Luis. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a la Presidenta, Comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, a la Comisionada Yulisa Mantilla. Relator Javier Palumodesca y a la Secretaria adjunta. Eh, y también a George de Lima, especialista, que está acá con nosotros. Eh, saludo a los miembros de la sociedad civil, un, un gusto estar aquí. Ya la delegación del Estado de Bolivia, embajador Arce, un gusto saludarle. Y, y escuché con mucha atención pues todo esto que, que se ha expresado aquí. Y, y, y bueno, saludo este esfuerzo que está haciendo eh, tanto la sociedad civil por traernos este caso como el Estado por, por llevar adelante pues un, lo que yo entiendo como un compromiso serio por la desparcalización, en, en Una <laughs> palabra complicada, ¿no? con la decolonización. Eso es un esfuerzo que el Estado Plurinacional de Bolivia me parece que se está haciendo con, con mucha seriedad. Y, y yo quisiera, eh, digamos, tener dos consideraciones. La primera es que todo este universo de lo que se nos ha expuesto tiene que ver eh, mucho con, con la protección de las niñas, de las adolescentes, de niños, de los adolescentes, pero también además con un ángulo que me parece que necesita eh, atenderse que es el de la masculinidad hegemónica desde el patriarcado, ¿no? Porque a veces en, en, en los cursos, estos que nos han dicho con, con mucha claridad y, y el afán de, de, de modificar una cultura que está pues anclada de, de siglos, eh, me parece que la, que la manera de conducirse, de, de conducirnos de los varones, yo creo que hay que que decirlo insistir en eso no esta este esta cosificación del sujeto del deseo especialmente mujeres mayormente niñas y adolescentes también necesita ser orientada reconducida no es una es una es porque uno oye el, el, los, la problematización y claro hay, se enfoca en las mujeres claro ¿no? la perspectiva de género así es pero también me parece que tiene que tener un acento específico en las formas de ejercicio del poder de los varones. Y yo quiero, creo que es un muy importante también traerlo a, 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 a cuento en una, en una audiencia como la que nos ocupa. ¿no? Es un, es un es una, es una afán cultural que también tendría que tener una mirada para evitar todo esto, que es la materia de la discusión esta mañana. Y el otro punto que quiero traer a colación, y lo decía la, la comisionada Mantilla, el artículo segundo de la, de la Convención sobre la Armonización Legislativa Interna, a veces tengo la impresión que en el Estado eh, el Ejecutivo y la política pública se adelanta, ¿no? Ahí está, la Mi, si ministra lo dijo clarísimamente todo lo que se ha hecho. La, las cortes de constitucionalidad se adelantan y modifican criterios de interpretación para que el derecho cambie pero luego las normas no se tocan y no se tocan porque hay digamos ahí está el debate de los equilibrios democráticos los partidos las corrientes ceder la negociación pero yo creo que también ahí el, el tema normativo es muy importante porque me, díganme si no pero me dio la impresión un poco que entonces se adelantó mucho lo que se hace el Ejecutivo, se adelantó mucho lo que ahí está la sentencia en materia de interrupción del embarazo, pero luego las normas no son tan claras porque ahí se meten muchas, muchas tensiones, que son propias también de una cultura pues que está también en el patriarcado y que también entiendo lo que decían de la pobreza en el tema del matrimonio y hay estados que el, en donde este este es un tema que se ha discutido mucho también el tema de la agencia de las adolescentes es digo voy a hacer una analogía con, con a veces el tema de la, de la gestación por subrogación también es un tema que tiene varias aristas pero a mí me, me parece que la norma tendría que ser mucho más clara mucho más diáfana eh, a mí, a mí, desde mi perspectiva, más que en el terreno de la, de la prohibición del derecho libre a contraer matrimonio, me, me gusta a veces señalar que te trataría de un derecho indisponible. Indisponible porque, como dijo la comisionada Mantilla, no está el consentimiento libre e informado que se adquiere con la, con la edad y con la madurez y con condiciones de no, de, de no subordinación al poder del varón, ¿verdad? Entonces, yo quisiera enfatizar esto y quizá en este terreno escuchar alguna cuestión porque finalmente es lo que plantearon, ¿no? La armonización legislativa en todos los supuestos para evitar las uniones libres, la convalidación y el matrimonio infantil. Con eso eso hacia el estado y agradezco mucho las atenciones, gracias presidenta. Gracias. El relator especial va a hacer uso de la palabra. Yeah. Muchas gracias, presidenta. Comisionado José Luis Caballero, comisionada Julisa Mantilla, Secretaría este, ejecutiva adjunta y George Lima, parte del equipo de la secretaría ejecutiva de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a voy a ser muy breve. Este, tenemos tiempos muy cortos. Solo. Dos acotaciones. En relación al aspecto normativo que puso sobre la mesa el comisionado caballero, me gustaría que si nos pudieran informar sobre tiempos, sobre procesos, cómo es que de alguna forma se va a abordar esta temática desde la perspectiva de reformas normativas, qué tiempos implicaría, en definitiva, cuál sería el procedimiento para lograr y cambiar esta situación que desde la perspectiva normativa genera un, una cierta una, una, una cierta permisibilidad a, a este tipo de prácticas que pueden dar lugar o que dan lugar a vulneraciones de derechos. Y la segunda, un poco retomando este, algunos aspectos que, que puso en evidencia Julisa Mantilla, la comisionada Julisa Mantilla en relación a la producción de datos. Si existe producción de información que tenga en cuenta también este, la situación de las personas que, de las niñas este, especialmente, que este, viven en zonas rurales, en so, no en las ciudades, y cuál es la, si existe algún tipo de, de análisis en relación a cómo es que esta problemática se desarrolla en el territorio. Esas son mis dos únicas este, acotaciones. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, eh, María Claudia. Eh, muchas gracias eh, señora presidenta luego de saludar a la, a la, a la honorable comisión eh, y a los colegas pues un saludo muy especial a los representantes de la sociedad civil a nuestra delegación del estado y eh, enfatizar dos elementos eh, técnicos uno que la comisión elaboró un informe sobre violencia y discriminación contra mujeres niñas y adolescentes que publicó en el año 2019 eh, es un informe un, un estudio comprensivo eh, y justamente allí se, 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 se trata el tema del matrimonio de los matrimonios entre eh, infantiles o uniones de hecho infantiles y la reconoce como un matrimonio de carácter forzado, en el, en el sentido de que haya ausencia de madurez o de una de las partes o de las dos. En este caso, que que nadie eh, de, desde el Ministerio de Justicia nos está indicando que la norma actual da esas excepciones a partir de los 16 años, tanto para niñas como para para niños, eh, entendidos por la Convención de, de la Niñez eh, menores de 18 años. Entonces, entonces ese, ese era el primer, el primer punto que, que quería pues, poner a disposición ese, ese informe y las recomendaciones que están en el informe. Eh, y el segundo es pues, que la solicitud de una cooperación técnica, eh, definitivamente hay toda la... La apertura dentro del Plan Estratégico 2023-2027 se, se prioriza una agenda positiva de trabajo tanto con el Estado como organizaciones de la sociedad civil para avanzar tanto en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, pero sobre todo implementación de estándares interamericanos y aquí pues claramente hacia un cambio normativo que puede llegar a ser un modelo en la región. Eh, liderado por Bolivia en este caso. Y, y por último, indicar que efectivamente durante la visita en loco se recibió abundante información sobre el tema de eh, en, en matrimonios eh, infantiles, pero también particularmente embarazos no deseados de niñas y adolescentes. Entonces es un tema que en el informe que está trabajando en este momento la Comisión y que aspira a tener aprobado antes del 31 de diciembre, que hay cambio de composición, eh, estará tratado también. Así que toda esta información es extremadamente relevante. Muchas gracias, Presidenta. Eso sería. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo en mi calidad de relatora para los derechos de niñez, eh, es cierto, este no es un, un asunto de Bolivia. Incluso la Comisión ha identificado, desde el 2019, en este informe que también se, 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 se mencionó, más de 14 países en la región están permitiendo esta situación. Y yo la traduzco, entiendo, hay eh, posiciones estadísticas distintas por razones que se han explicado aquí. El, el dato estadístico se puede verificar, va, eso y, pero para mí el dato estadístico es que hay un número desproporcionado en la vida de las niñas y de las adolescentes en materia de violencia sexual, en materia de embarazos y de maternidad forzada. Y digo maternidad forzada precisamente por todo lo que... Estos obstáculos para la interrupción del de embarazo eh, se presenta por ya lo, las, las razones que aquí se han esbozado muy ampliamente. Esa es una realidad y eso es lo que sociedad civil, y yo agradezco muchísimo esta información, este trabajo, esta identificación, partiendo de, de, de una realidad. Eh, y, y pueden variar, pues, varían en miles, sino unos miles menos, unos pues, son miles de niñas. Entonces eso eh, eh, es, es realmente inaceptable. Ahora, ¿qué hacer con eso? Y yo pregunto al Estado para reafirmar, creo que se señaló, que sí hay un programa de educación sexual integral. Eh, me gustaría saber si el desarrollo de ese eh, programa eh, educativo de la educación sexual integral, eh, derechos sexuales y reproductivos, porque soy del criterio que esa es la forma que tenemos para una transformación que no tenemos que esperar 20 años, que ya no serán las niñas. Que a los 10 sufrieron lo que sufrió la niña. Sí. No, ya no será. O sea, no podemos esperar 20 años para eh, que, que haya esa transformación cultural. Yo celebro y cuando estuvimos en Bolivia se lo hice saber en presencia del señor presidente, eh, el reconocimiento que Bolivia es el único país de la región que tiene esta proyección ya de la descolonización y la despatriarcalización. yo me la aprendí a decir bien porque, porque, porque no es fácil decirlo, pero, pero eso implica el, ese reconocimiento de todos los de, del tema estructural que hay detrás en lo que implica esta aceptación. Si hoy tu, estuviese acompañándonos la comisionada Margaret, Exacto. diría, por favor, no hablen del matrimonio infantil, porque eso, eso no es matrimonio infantil. Eso sencillamente es abuso, es violencia, es un rapto, no puede hablarse del matrimonio en los conceptos que manejamos. El matrimonio es la legalización precisamente de la unión. Y quiero eh, eh, hacerlo porque yo ya, ya también aprendí que yo no hablo de matrimonio infantil, precisamente por eso. Ese, ese, ese concepto debe, debe variarse por lo que matrimonio significa y por lo que infantil significa. Entonces, tenerlo, tenerlo presente eh, y... Y a mí personalmente eh, me gustaría que la información que van a transmitirnos por escrito, si tienen a bien, eh, todos los datos, es, es importante manejarlos con la, la formalidad necesaria para poder expresarlo y, y, y comentarlo con una sustentación. Eh, los datos estadísticos tienen esa... Esa, esa importancia y concluyo señalando también, eh, creo que lo marcaba la, la doctora, en el, el, el tema del reconocimiento de esa autonomía progresiva. Este es un principio de derecho en la Convención de los Derechos del Niño y muy particularmente para las niñas. Y creo que no concluí la idea de este, esta transformación cultural que va a ser esa a través del empoderamiento de las niñas. Cuando niñas y niños estén recibiendo esta educación integral, podrán entonces en su desarrollo, en su madurez, esa, esa autonomía progresiva que eh, eh, el, el, el tema de la sexualidad humana tiene que, que conocerse, tiene que saberse, y que eh, puede ayudar precisamente a esta transformación cultural, pero muy particularmente le permitirá a niños y niñas la protección frente a esas distintas y múltiples formas de violencia sexual, que lamentablemente se dan en los entornos más cercanos y en los entornos escolares. Ya también la Corte ha hecho una, un pronunciamiento en la importancia que tiene que los estados tengan esta visión, este compromiso de la protección integral a través de una educación. Entonces, eh, yo agradezco, repito, eh, toda esta, esta documentación y esta información. No puede ser, no pueden ser ni viudas, ni esposas, ni amantes, ni concubinas. Son niñas. Muchas gracias por eso. Voy a, voy a pasarles ahora de, de vuelta la palabra para escuchar sus comentarios eh, a la sociedad civil. Allí van a ver el, el reloj, cuánto tiempo les han dado por los tiempos que se utilizaron eh, eh, un poco más. Bueno, muchas gracias. Eh, sí, solamente poner en la mesa que los datos que se han obtenido han sido a través de, mediante cartas oficiales que ha mandado IPAS a las diferentes instancias del Estado boliviano, del del de manera que los datos que hemos reflejado en esta, en, en esta audiencia, nosotros lo, lo tenemos a partir de eso y, a, y también de, por ejemplo, del Sistema Nacional de Información en Salud, que es el sistema oficial para Bolivia, donde se rescatan todos estos datos, ¿no? Entonces, de ahí es que nosotros hemos puesto en el documento que se ha enviado. Eh, la presencia y tenemos totalmente, estamos totalmente de acuerdo que la data es realmente importante para reconocer la magnitud de la problemática, pero más allá de la data, que también creo que es importante, es necesario reconocer que aunque fuera una sola niña, importa no es el número tan grande, sino es el hecho de la violación a los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y sobre todo relacionado con el proyecto de vida de esta niña, porque cuando queda embarazada, ese embarazo en un 100% va a ser un embarazo no deseado, y ese embarazo no deseado muchas veces... Es, es, no puede ser eh, llevado adelante y, por, y el deseo de la niña, de, como pasó en el caso de Yapacaní, tuvo muchas barreras para poder llegar a la interrupción del embarazo. Entonces, y eh, lo que sucede también en algunos casos es que el aborto eh, se vuelve inseguro porque si no tiene un, un sistema que proteja que los derechos sexuales de las niñas, sobre todo, sean, <coughs> sean amparados, entonces eh, se va al la clandestinidad y a los abortos inseguros que son causa de mortalidad materna. El aborto es una realidad. Entendemos que también con el Estado se está trabajando eh, este tema. Es un tema muy difícil socialmente y culturalmente muy, eh, como, eh, muy debatido, que tiene mucha, mucha connotación moral, ética, religiosa, etcétera, etcétera. Pero creo que es un tema que se tiene que abordar muy fuertemente. Gracias. muchísimas gracias, eh, señoras y señores comisionados, y también obviamente a nuestras altas autoridades del estado plurinacional de bolivia. en base a algunas, eh, algunas precisiones que se, se querían re realizar, eh, es importante sobre el tema de las interrupciones legales del embarazo para precisar, eh, como decía la comisionada julisa, eh, no solo en el caso de violación, estupro, incesto, sino cuando la vida o la salud eh, está en riesgo de la mujer para interrumpir el embarazo. Y ahí estamos, tenemos que precisar que cualquier niña adolescente que está en embarazo, su vida y su salud están en riesgo. Más allá, estamos hablando de tres causales de la cual se debería cumplir la sentencia constitucional 0206-2014. Nos preocupa altamente que... Y con información también eh, sostenida oficial del Sistema Nacional de Información en Salud y que es público, que se registran 85.6 interrupciones del embarazo por violencia sexual a menores de 19 años en la gestión 2022, el 83.6% en el 2022 eh, dos, perdón, y 78.7% de enero a septiembre de 2023. Cifras que revelan, obviamente, una violación altamente eh, de violencia sexual, altamente preocupante, y que tengan que acceder a la interrupción del embarazo. Creo que todos hemos coincidido en esta eh, sala eh, tan eh, prestigiosa y tener el honor de estar acá, que sí es aceptado y legalmente establecido en nuestro país y es permitido los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados. Las excepciones no pueden existir. Es sistemático las recomendaciones desde el examen periódico universal a nuestro Estado 2019 hasta del Comité del Niño de este año de marzo de este año que se eliminen totalmente todas las excepciones del Código de las Familias y Procedimiento Familiar. Ese es un tema que y muy bien lo decía la, uh, nuestra viceministra eh, Nadia Cruz, el proyecto de ley que está ha sido proyectado por, efectivamente está en la Asamblea Legislativa, pero va a cumplir un año que está presentado en la Asamblea Legislativa. Estas recomendaciones tienen que ser de carácter inmediato para su cumplimiento. Otro de los temas que también nos, nos lleva a la reflexión, y justamente lo decía, muy bien, la secretaria, eh, secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, está en nuestro informe que vamos a hacer llegar, obviamente, el tema del de informe de violencia al respecto sobre sus recomendaciones. Y cuando estuvimos en la visita en LOCU, lo que dimos la información, porque hoy la violación de infante, niño, ni adolescente y el tema de estupro son los delitos más Dentro de todos los 15 delitos más denunciados en nuestro país, situación que nos alarma. Y algo que está pasando, además, no estamos dando caso, no se está dando cumplimiento al caso eh, Lozada eh, versus Bolivia de eliminar el estupro, entre otros aspectos que muy bien ustedes saben sobre el tema de violación, violación de infante, niño, ni adolescente, que lamentablemente no, no, no tuvimos respuesta a ese momento. Eh, en relación a la eh, armonización legislativa, estoy muy de acuerdo con el, nuestro con nuestro relator José Luis Caballero. Eh, si mal no me acuerdo, discúlpeme, eh, el, necesitamos tiempos para ya eh, cambiar la normativa en nuestro país. Un año que está sentada un proyecto de ley sobre un tema tan delicado. Y como muy bien decía la doctora Morales y como muy bien decía muchos que están aquí presentes, una es suficiente para identificar que este es un problema social. Que debemos armonizar, cumplir nuestras recomendaciones y el Estado Plurinacional de Bolivia asumir esta situación absoluta. Y eh, con eso ya estaría eh, con eso mi eh, intervención, querida doctora. Sí, y también referirme a que es importante el cumplimiento de la, la exhortación que hace la, 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 el Tribunal Constitucional sobre la sentencia 0206-2014, que exhorta ¿no? a que haya una, una ley de derechos sexuales y reproductivos que permita que se eliminen los abortos clandestinos e inseguros y, sobre todo, por supuesto, que sea un abordaje de la salud en eh, forma integral, de manera que se mejore el obviamente los índices de las tasas de mortalidad materna, la morbilidad, en todos, las, todos los aspectos relacionados con la salud y el bienestar y el proyecto de vida de todas las mujeres. Entonces, este, esta exhortación está desde el 2014, lo cual nos, también es para nosotros gran preocupación el hecho de que no se haya dado respuesta a esta exhortación del Tribunal Constitucional. Solo ah. para acotar por el tiempo. Eh, eh, comisionada eh, Mantilla, eh, no por niña adolescente se puede realizar la interrupción del embarazo, no es, es algo que quedó ahí confuso. Creo que si entiendo bien, disculpe, si no fue así, no por ser niña adolescente puede uno interrumpir legalmente el embarazo en Bolivia con la sentencia. No, no, siempre cuando es violencia sexual. Estupro o incesto, sí. o cuando eh, la vida o la salud de la eh, de la niña madre o eh, está claro. en riesgo, no simplemente por el hecho de ser niña o adolescente, es decir, hasta los 18 años, si alguien está embarazada, puede eh, realizarse la interrupción del embarazo, no está en nuestra legislación. Ah, ok, La versión que yo tenía era la 157 inciso 2, pero lo reviso. Gracias. Bueno. Muy bien. Eh, le paso entonces la palabra al Estado. Muchas gracias, eh, comisionadas, comisionados, secretaria ejecutiva, solicitantes. Queremos eh, hacer algunas puntualizaciones. Si bien la audiencia sobre matrimonio infantil o uniones tempranas es la que nos trae el día de hoy a reunirnos, nuestra aclaración sobre los datos que se han incorporado no es en el dato. Exactamente, sino en la lectura que se está dando al dato o en la información que se le está poniendo subjetivamente al dato, sin que ello implique que como Estado o como Gobierno desconozcamos o no reconozcamos las problemáticas que existen. En ese punto, nosotros hacíamos diferenciación a los datos estadísticos sobre matrimonios infantiles, los formales, los que están reconocidos, que es sobre el único que conseguiríamos un dato oficial y la disminución o, eh, a partir del año 2014 porque tiene una cierta influencia o sea la cantidad de la reducción de 96.4% de registros es importante y seguramente a nosotros como estado nos alienta a continuar con reformas normativas estamos a nueve años de la reforma del 2014 ese código seguramente y está dentro de la planificación del estado Merece una reforma no solamente del artículo 139 o del artículo 170, sino una reforma en realidad del Código de Familias. Pese a que tenemos aquí a nuestro, al proyectista del código y queremos también que ustedes conozcan cuál ha sido ese proceso y otras reformas que han estado vinculadas a esta temática en específico. Por otro lado... Evidentemente, cuando uno habla de matrimonios infantiles, uniones tempranas, salen a colación otras problemáticas. Y nosotros queremos puntualizar como Estado que, por ejemplo, en el caso de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, no vamos a decir que solamente Bolivia o porque ocurre en la región, esa problemática tiene que ser invisibilizada. Por supuesto que nos estamos ocupando, por supuesto que reconocemos la tasa de violencia sexual en nuestro país por supuesto que es de ocupación del gobierno y en ese marco hemos avanzado o estamos avanzando de una visión de solamente prevención a un programa de violencia sexual de prevención atención y de reintegración de niñas 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 niños y adolescentes víctimas de violencia sexual porque comprendemos la afectación que ese tipo de problemáticas les trae a esta población y que la, es, es importante que la Comisión y también la sociedad civil reconozca este tema porque se está trabajando, porque reconocemos la problemática. Por otro lado, cuando hablan ustedes y reconocen los avances que tenemos sobre la despatriarcalización, evidentemente, no podríamos dejar de hablar de despatriarcalización como una medida estatal enfocada también a la erradicación de estas prácticas nocivas como el matrimonio infantil o las uniones tempranas, porque como los solicitantes han señalado al inicio de su audiencia, no solamente tenemos que ver el ámbito de reforma normativa, porque podría quedar en una buena reforma, sino en la forma, en cómo desde la sociedad, como señalaba nuestro comisionado Palumo, cómo desde la desde la sociedad se permite o se alienta por diferentes causas porque se reconoce que los hombres van a tener cierto poderío sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la imposibilidad del ejercicio de la soberanía de nuestros cuerpos como mujeres, por otras multicausales. Pero no se puede desconocer que la lucha contra la despatriarcalización que ha asumido nuestro gobierno, no solamente dentro de Bolivia, Sino para América y el mundo, también está enfocada no solamente en un impedimento normativo de registro civil, sino particularmente para ir modificando la superestructura y generar que las sociedades, con o sin norma, no sean permisibles a este tipo de hechos. En ello, el Estado boliviano pretende no solamente se sembar embarguar, sino generar avances significativos. Por otro lado, Nuestros reportes respecto a la pobreza y a la extrema pobreza lo poníamos a colación porque también es una forma de luchar o de erradicar ese tipo de prácticas nocivas. En, en tanto tengamos políticas enfocadas en el ejercicio de derechos, focalizadas a poblaciones de niñez y adolescencia más empobrecidas, más aisladas, con seguridad alentaremos para que estas prácticas se vayan eliminando. Por eso también lo hacíamos mención. Ahora, por ejemplo, en el caso de lo que señalaba la eh, comisionada Mantilla sobre deserción escolar, ha habido una disminución. Bolivia tiene reportes sobre deserción escolar. Tenemos diferentes causales. Ha ido disminuyendo. Solamente como dato, del 2021, 3.1% de las causales estaban relacionadas a maternidad y paternidad. El 2022 se ha bajado a 2%. El 2023 a 1.7%. Si sí reconocemos que un buen número de, este por, de ese porcentaje corresponde a mujeres pero también varones. Por ello, en el Estado plurinacional y los solicitantes conocen todos los años se generan normas y se generan supervisiones para que las unidades educativas, direcciones distritales de educación, direcciones departamentales de educación y el propio Ministerio de Educación asegure que madres o padres que están en, en proceso escolar no tengan razones para abandono y más bien se alienten programas o medidas adicionales para que puedan continuar con sus estudios. Eso lo hemos identificado como problemática y ya hemos asumido acciones al respecto. Pese a eso, sí contamos con un porcentaje sobre el cual vamos a seguir trabajando para alentar que culminen sus estudios. En el tema de salud, no solamente eh, hemos visto a través eh, del programa de AIDAS, que es un programa de atención integral diferenciada para adolescentes, que tienen componentes de prevención, y atención, información y sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos. Antes del golpe de Estado del 2019, reconocerán los solicitantes que ese programa estaba siendo fuertemente impulsado por la propia sociedad civil, grupos de adolescentes, grupos de jóvenes. Lastimosamente, con el golpe y la pandemia ha generado un quiebre y muchos de estos centros de salud han sido destinados para la COVID-19. Actualmente, tomando en cuenta la importancia de este tipo de centros, se lo ha vuelto a retomar. Tenemos 170 actualmente ya certificados como centros especializados para adolescentes y tenemos 250 en proceso para acreditación hasta final de gestión. No será suficiente, pero ese, ese programa específico para salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes sigue en curso y lo vamos a seguir ahondando. Por otro lado, hacíamos referencia a que existe dentro de nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social metas específicas sobre embarazo adolescente. Y eso implica que toda la planificación de municipios, departamentos y estado central en las instancias competentes hemos asumido como un reto nacional la reducción de esa tasa. Y reconocerán los solicitantes, es importante el dato, que del 2015 al 2022, ha habido una reducción del 64% aproximadamente. No es suficiente. Yo coincido con, la, eh, con las compañeras. Definitivamente hemos estado del otro lado. Un caso hace causa. Pero las medidas que estamos asumiendo como gobierno y el enfoque de políticas públicas con, de derechos humanos que estamos asumiendo pretenden seguir yendo hacia la erradicación de este tipo de prácticas nocivas y con seguridad y los solicitantes conocen que en el gobierno encuentran aliadas y aliados para esos fines que son comunes para nosotros. Eh, yo solamente quisiera pedir que él, nuestro proyectista, eh, pueda hacer la referenciación sobre la reforma normativa. Mil Le vamos a dar un minuto. Mil disculpas, yo sé que esto es totalmente fuera de, de procedimiento, pero a mí me tocó ser eh, presidenta, el proyectista, y era presidente de la Cámara de Diputados cuando se aprobó el año 2014 el Código de las Familias y el proceso familiar. Y consideramos profundamente este tema, pero partimos de un principio fundamental, de un principio central, que es la primacía de la realidad. Nosotros podíamos haber dispuesto simplemente que no sea apertura y una excepcionalidad más abajo de los 18 años, pero no íbamos a hacer una lectura correcta de la realidad. Y fue en ese entonces el propio presidente Evo Morales en que los llamó a los abogados una reflexión sobre lo que ocurre en Bolivia y cómo deben construirse las normas en un proceso obviamente progresivo hacia futuro. Podemos simplemente eliminar, y otro de los grandes debates fue el trabajo infantil, podíamos eliminarlo y prohibirlo, pero no prohibiéndolo y poniéndolo en el papel iba a cambiar la realidad. Y en Bolivia, primera vez, estamos construyendo las normas desde una lectura correcta y objetiva de nuestra realidad y hemos ido progresivamente avanzando. Hoy en día ya hay una reforma y esa reforma, con todo lo que ha narrado nuestra viceministra, está en condiciones de poder aplicarse y cumplir finalmente el objetivo. Solo esa aclaración, Presidenta. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, para dar por terminada... Esta audiencia quisiera eh, agradecer de manera muy especial a los peticionarios, eh, colocar el tema no solo en, 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 la, en la Comisión Interamericana, sino eh, toda la información que se ha presentado refleja ese trabajo eh, in situ, ese trabajo de estudio, de análisis, de identificación de la problemática de una problemática que requiere de esta concienciación también de, de la sociedad, porque es cierto, hay alguna realidad, pero es parte precisamente de lo que de manera estructural se ha dado en la vida de las mujeres y particularmente la situación de las niñas. Y que hoy, con una visión de derechos humanos, con una visión de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho, tenemos entonces la necesidad de proteger esos derechos y de transformar que esa, esa realidad en la que la vida de, de muchas niñas, por mucho tiempo, se pierde precisamente cuando se tiene un niño a los 11 años. Entonces. Eh, es, es un compromiso de país, es un compromiso de Estado, pero es un compromiso también de la sociedad y por eso mi reconocimiento por ese trabajo al Estado Plurinacional de Bolivia. Toda esta información es muy valiosa, es un, es un proceso de, de avance en cada uno de estos aspectos que son necesarios atender el tema normativo es fundamental porque es la base. Y uno puede decir, tenemos muchas leyes y hay quienes dicen letras muertas. Bueno, es la sociedad la que le tiene que hacer que la, la, la norma tenga vida reclamándola, poniéndola en, el, en, en, en los reclamos eh, judiciales, en, las, en los espacios. De, de, de reclamo de derechos. Entonces, eh, muchas gracias por toda esa en, información y eh, creo que también hay un punto importante que es el de la cooperación técnica. Eso se lo dejo a la, a la Secretaría Ejecutiva Adjunta para las comunicaciones correspondientes y poder entonces seguir trabajando. Yo quiero también... Decirle a Bolivia, que, a quien, ten, con quien tengo una especial vinculación, 2019, nuestra eh, escogencia de la presidencia en Sucre. Eh, estoy terminando mi periodo en la, en la comisión y, y yo espero que eh, sigamos en el trabajo por los derechos humanos en nuestra región. Muchas gracias y doy por terminada la audiencia.